Mis chicos y yo habíamos vuelto a escapar de la inspectora Carmelita Fox. Me sorprendió ver lo bien que se lo tomó. Por fin, el historial de la policía que había buscado tantos años. Con esto podría vengar a mi familia y recuperar mi posesión más preciada. Todo empezó cuando era solo un chaval sentado en las rodillas de mi padre. Yo descendía de un linaje de maestros del robo que guardaban todos sus secretos en un antiguo libro. El Latronius Mapachibus. Aquel que lo leyese aprendería a ser muy sigiloso. Esa era la razón por la que siempre robábamos a criminales. Después de todo, robar a la gente normal no es honrado ni divertido. Si desplumas a un maestro del crimen, eres un maestro del robo. La noche en que yo iba a heredar el libro, 5 visitantes inesperados llegaron a nuestra casa. Mi padre luchó para protegernos, pero la banda de los 5 malvados le derrotó y saqueó nuestra casa hasta encontrar... el Latronius Mapachibus. El manual familiar del robo cayó en sus sucias manos. Desgarraron el libro en 5 partes y se lo repartieron. Luego, todos se dispersaron para cometer crímenes malvados. Solo y arruinado, me llevaron al orfanato de la ciudad. Allí conocí a los que serían mis compañeros y amigos para toda la vida. Bentley, genio de la tecnología y de la estrategia. Y Murray, conductor a tiempo parcial e incordio a tiempo total. Juntos juramos encontrar a los 5 malvados, vengar a mi padre y recuperar el Latronius Mapachibus. Yo sabía que iba a enfrentarme a la mayor prueba de mi vida. En esta misión, ¿me convertiría en un maestro del robo como mis antepasados? ¿O fracasaría desprestigiando mi apellido? El viaje de vuelta me dio tiempo para estudiar a Sir Raleigh, la rana. De joven, esta malhumorada rana se aburría de su vida de lujo y privilegios. Por capricho, probó con la piratería y se dio cuenta de que le gustaba. Raleigh, que pronto se aficionó al crimen, se convirtió en el maquinista jefe de los 5 malvados y alcanzó nuevas cotas de maldad. El maquinista loco fue visto por última vez frente a la costa de la Isla de la Ira. Un pequeño islote situado en medio del peligroso Triángulo de Gales. La parte del Latronius Mapachibus de Raleigh tenía instrucciones detalladas sobre el salto espiral ninja de mi antepasado Ryoichi Cooper. Una técnica para introducirse sigilosamente en los castillos del Japón feudal. Escapar del barco de Raleigh fue un poco difícil. Y la inspectora Fox detuvo a Raleigh y a su tripulación al no poder apresarle. Con la máquina de tormentas fuera de servicio, los barcos pudieron volver al océano y el misterio del Triángulo de Gales pronto quedó olvidado. Mis chicos y yo holgazaneamos durante un tiempo en Inglaterra y después volvimos a casa, ansiosos por emprender una nueva aventura. Hacía tiempo que no visitaba los Estados Unidos. El siguiente era el famoso Mugshot. La fuerza bruta de los 5 malvados. Lo que le faltaba de cerebro, le sobraba de puro músculo. Pero no siempre había sido así. Fue el pequeñín de la camada. El debilucho del barrio. Los únicos amigos que tenía solían estar en la pantalla del cine. Fue en ella donde vio al primer gángster. Y supo de inmediato que eso es lo que quería ser. Pasó el resto de su juventud trabajando duramente para llegar allí, estimulado por sus sueños de poder. Con mucho esfuerzo vio cumplido su sueño. Se convirtió en un gángster duro como la piedra y curtido por la calle, al que nadie volvería a molestar. Así que está oculto en Mesa City, ¿eh? Siempre quise ir a esa próspera ciudad americana. Ah.
La parte del Latronius Mapachibus de Magshot contenía un capítulo de mi antepasado pistolero, Tennessee Cooper el Niño. Su especialidad era deslizarse por raíles. Algo perfeccionado a lo largo de toda una vida de robo en el oeste. Salir de la ciudad resultó ser más complicado que entrar. Como nos habíamos escapado, la inspectora Fox aprovechó y encerró en la cárcel a ese saco canino de esteroides. Ese fue el fin de Magshot, y los ciudadanos de Mesa City pronto volvieron a sus casas. Mientras, los chicos y yo, bueno, disfrutamos de nuestra estancia en América y después volvimos a París listos para la siguiente misión. El tercero de los cinco malvados era la infame sacerdotisa vudú, la señorita Ruby. Nacida en una familia de místicos, los demás niños la temían, así que creció en soledad. Gracias a su habilidad para invocar a los zombies, tuvo algunos amigos. La señorita Ruby pudo finalmente vengarse del mundo por temerla de niña. Ahora la bruja de los cinco malvados. Sus poderes le permitieron infringir las leyes del hombre y de la naturaleza. Pero a pesar del éxito de su juventud, consiguió ocultarse del mundo. La última vez que fue vista, se alejaba de la civilización para adentrarse en la selva haitiana. El viaje me dio el tiempo necesario para estudiar a el rey panda. De familia humilde, quedó fascinado por los fuegos artificiales que los nobles desplegaban cada fin de año. Pasó una década aprendiendo el arte de la pirotecnia. Pero cuando ofreció sus servicios a los nobles, estos le rechazaron al verle vestido con harapos. Humillado, el rey panda se vengó de ellos empleando el arte de la pirotecnia para realizar crímenes. Los cinco malvados le reclutaron como artificiero, y desde entonces su toque explosivo fue temido en todo el mundo. Se rumorea que está perfeccionando sus técnicas de pirotecnia en las montañas Kunlun, al oeste de China. Al recuperar la sección del Latronius Mapachibus del Rey Panda, tuve la oportunidad de conocer a mi habilidoso antepasado, Auto Van Cooper. Auto, que no era conocido por su agilidad, empleaba vehículos para realizar sus robos. Estaba seguro de que con sus diseños, Murray podría hacer mejorar bastante nuestra furgoneta. La inspectora Fox, frustrada una vez más por no haberme atrapado, metió en la cárcel al rey panda. Esto supuso el fin de sus servicios de protección contra avalanchas y puso a salvo las aldeas de montaña de toda China. Mis chicos y yo descansamos un poco y nos fuimos de compras a Hong Kong. Después volvimos a casa a planear la siguiente operación. Nos dirigíamos al volcán Krasnokamensk en Rusia. Mientras consultaba la poca información que tenía sobre los cinco malvados, empecé a notar algo. En las cuatro partes del Latronius Mapachibus recuperadas hasta ahora, aparecía a menudo un búho que se parecía mucho al misterioso Clockwork de los archivos policiales. ¿O era una extraña coincidencia o se me escapaba algo? Me costó bastante trabajo, pero conseguí arrebatarle a Clockwork la última pieza del Latronius Mapachibus. Había acabado con cada uno de los cinco malvados. Raleigh, Magshot, la señorita Ruby, el rey panda y por último Clockwork. Les había vencido a todos uno por uno, reclamando lo que me correspondía. Eso sí, nunca habría podido llegar hasta aquí sin la ayuda de mis amigos. Sé que esto no ha sido fácil para ellos y aún así han estado a mi lado todo el tiempo. Murray tuvo que echarle agallas para venir conmigo.
Sé que tenía miedo, pero no conozco a nadie que tenga más ánimo que él. Y gracias a Dios que está Bentley. Sin su experiencia, nunca habría podido bajarme de aquel tejado en París. No se puede pedir una pandilla mejor de amigos. Ay, ¿quién podría olvidar a la encantadora Carmelita? No creo que sigamos siendo amigos. Una vez destruido el rayo de la muerte de Clockwork, volvemos a jugar a polis y cacos. Pensé que iba a ponerme las esposas en ese preciso momento. Pero en cambio, cumplió su palabra y me dio la ventaja de 10 segundos. ¿10? ¿9? ¿8? ¿7? ¿6? ¿5? ¿4? ¿3? ¿2? ¡1! Sentí dejarla abandonada en aquella roca gigante, pero sabía que no tardaría en volver a verla. ¡Por fin! El Latronius Mapachibus devuelto a su estado original. La primera vez que sostenía todo el libro desde que tenía 8 años. El mismo peso que todos mis antepasados habían sentido a medida que se lo pasaban de uno a otro. Aunque mis antepasados habían sido grandes ladrones, todos heredaron el libro. Yo tuve la oportunidad de ganármelo. Había acabado con los 5 malvados usando los movimientos que mis antepasados me habían enseñado, convirtiéndome así en un maestro del robo. Era el momento de incluir mis propias aventuras en el gran libro. Va a ser muy divertido.